5. Profundo. Y muy profundo. Viaja lejos. Viaja muy lejos. No hay frontera. Ve bien profundo. Busca un momento que te hubiera afectado en tu vida. Algún momento difícil. Alguna pérdida. Alguna humillación. Algún miedo. Lo primero que llegue a tu mente, Gerardo, eso está bien. Platícame. ¿Eso que estás recordando es de día o de noche? Parece ser de día. Parece ser de día. Utiliza tus sentidos. Revisa todo ahí. Y cuéntame. Es como una... como una casa en un bosque. ¿Como un bosque? Una cabaña. Una cabaña. ¿Es de madera? Sí. ¿Soy una niña? ¿Cómo? Soy una niña. ¿Soy niña? Muy pobre. ¿Y ahí estás pequeña? Sí. Estoy descalzo. Revisa cómo es tu ropa ahí. Está rota. ¿Significa que eres pobre? Sí. Está llena de parches, mi falda. Está llena de manchas. Y dime, ¿tu salud es buena o mala? Mala. Es mala. Y dime, en casa, allí en la cabaña, ¿hay alguien que te espera? No sé. Mi papá. Mi papá. Y dime, ¿qué nombre llega ahí a tu mente? ¿Cómo te llamas? Como Alicia. Alicia.
Alicia, ¿qué año es ahí? ¿Y cuál es tu nacionalidad? 1725. Es Europa, pero... Europa. No sé dónde. Bien. Ah, Francia o... España. España. Cerca de los Alpes. Cerca de los Alpes. ¿Hace frío ahí? No, es verano. Está caliente, es cálido. Húmedo. Es cálido y húmedo. Bien. Alicia, ¿y qué fue lo que pasó con mamá? Murió. ¿Tienes hermanos? Tres. Tres hermanos. Revisa sus ojos, su mirada. Obsérvala. Y dime si esos ojos están presentes en la vida actual de Gerardo. Pues sí. ¿Y quiénes son? Uno es José. Uno es José. No. No estoy seguro. Lo de los dos más de mis otros hermanos. Bien. Y dime, ¿tu papá te quiere? ¿Te trata bien? Sí, pero... está triste. ¿Está triste? ¿Y qué lo tiene triste? La muerte de mamá. La muerte de mamá. La pobreza. Nosotros la ayudamos en el campo. Recolectando. Recolectando. Trigo o cebada. ¿Se dedica en el campo? Sí. Bien. Alicia, ¿y tú ahí eres feliz? No. ¿Y tú? ¿Qué te tiene triste? El hambre. El hambre. ¿Pasas mucha hambre ahí? Sí. ¿Qué? No tengo mamá. No tengo mamá. Me golpean mis hermanos. Me golpean mis hermanos. Sí, uno. El mayor. Adelántate un poco en esa vida, Alicia. Solo un poco. Y busca un momento importante. Un momento que te hubiera afectado. Busca. Permite que tu espíritu te lleve. Uno. Dos. Utiliza tus sentidos.
Contacta con las emociones. 3. Ya estás ahí. Y platícame qué está sucediendo. Estoy en un río. Estoy en un río. Sí, llovió muy fuerte. Llovió muy fuerte. Y me arrastró el agua. ¿Cuántos años tienes ahí, Alicia? 8. 8 años. ¿Te arrastra el agua? Y me ahogué. ¿Te ahogaste ahí? Sí. Y dime, ¿puedes ver tu cuerpo? Sí. Descríbemelo, ¿cómo está? Muy delgado. ¿Dijiste muy delgado? Sí. ¿Ves tu cuerpo flotando en el agua o abajo? No, flotando en una rama atorada. ¿Flotando en una rama atorada? Revisa si esa rama te lastimó alguna parte de tu cuerpo. No. Mi ropa se atoró. Mi ropa se atoró. Bien. ¿Hay alguien que te ayuda? Unas personas me sacaron del río. ¿Unas personas me sacaron del río? Sí, no. Nada más me sacaron, no me conocía. ¿Y no la conocía? No. ¿Se apretan? Nada más. Y dime, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí. ¿Significa que vas hacia la luz o ya estás ahí? Voy hacia la luz. Voy hacia la luz. ¿Qué se experimenta cuando se está en la luz? Alicia, ¿quieres platicarme? Estoy bien, tranquila. ¿Estoy bien y tranquila? Sí. Siento amor. ¿Cómo? Siento amor. Siento amor. Ya no estoy atada. ¿Ya no estoy qué? Atada. Atada. ¿Se siente bien estando ahí? Sí. Y dime, ¿ahí está mamá? No la veo. Bien.
Si el universo lo permite, Alicia, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? En esa vida tan cortita, ¿qué aprendiste? Falta de mamá, aprender del hambre, aprender del hambre, la falta de mamá, a trabajar, pues la permite que conteste las carencias tu yo superior, y conforme llegue la información, así dime, permite que conteste tu yo superior, revisa qué fuiste a aprender ahí. No, no sé. Las carencias. Las carencias. Bien. Lo estás haciendo muy bien. Alicia, desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿quieres darle un mensaje a Gerardo? De esta vida actual, es tu misma esencia. Pues que todo lo tenemos, todo lo tenemos, que no nos falta nada, todo se nos está, se nos da, todo lo tenemos, que no nos falta nada. Solamente nuestra mente nos limita. Que solamente nuestra mente nos limita. Nos limita. Así es. Bien. ¿Le quieres decir algo más a Gerardo? Que confíe en sí mismo. Que confíe en sí mismo. Okay.
está haciendo lo correcto. ¿Que está haciendo lo correcto? Alicia, desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿quisieras pedir autorización a la luz, al universo, para retirar de Gerardo los miedos? ¿Quieres pedir autorización? Sí. Bien, entonces hazlo. Ya. ¿Autorizaron, Alicia? Sí. Excelente. Ahora retira, pues, de Gerardo todos esos miedos. Gerardo, ya autorizaron. Aprovecha y entrégale todo eso. Alicia tiene la capacidad de transformar todos esos miedos en cosas bonitas. Son energía. Entrégale todo eso. Excelente, muy bien. Bien hecho. Y ahora siente ese alivio ahí en tu corazón. Siente ese agradecimiento de lo que hoy Alicia hizo por ti. Percibe. Y haz consciente cómo desaparecen esos miedos. Hazlo consciente. Y ahora dale las gracias. Y despídete de ella. Alicia, yo también me despido de ti y te doy las gracias por tu ayuda. Ahora, Gerardo, vámonos a otro momento. Ve bien profundo. Ve muy profundo. Y busca dónde se origina la tristeza, la pereza. ¿Dónde se origina la inseguridad? Ve ahí. Ve bien profundo. Uno, permite que tu espíritu te lleve. Dos, tres, ya estás ahí.
Lo primero que llegue a tu mente, eso está bien. Y dime, ¿ya estás ahí? Cuéntame, ¿qué está pasando? Cuando iba a nacer, y yo también. ¿Estás ahí cuando mamá está en trabajo de parto? Sí. ¿Te está teniendo? No me quería. ¿Dijiste no me quería? ¿Qué está pasando ahí? Cuéntame. Revisa los detalles. No quería tenerme, realmente. ¿Mamá no quería tenerme? Ajá. Se enfermó mucho cuando iba a nacer yo. Estuvimos al borde de la muerte. Y dime, ¿tú te ves chiquito ahí? Sí, sí. Y dime, ¿qué dicen los médicos? Había dos enfermeras, un médico. ¿Hay dos enfermeras y un médico? Sí. Apachuraban el vientre de mamá para que yo naciera. ¿Presionan el vientre de mamá para que yo nazca? Sí, decía que pujara. Nací morado. ¿Nací morado? Y dime, ¿qué siente ese bebé ahí? Tengo que venir. Tengo que... Es el tiempo que tengo que venir. Tengo que venir. Sí. Y dime, ¿eso quién lo dijo? ¿Te mandaron? Sí. ¿Quién? ¿O tú lo decidiste? Yo decidí. Y dime, ¿para qué decidiste venir, bebé? Para
tomar conciencia de necesitaba aprender a sanar. Aprender a sanar. Sí. Ve a ese momento donde decides ese aprendizaje. Ve más atrás. Permite que tu espíritu te lleve. Ve más atrás, ve profundo. Muy profundo. Ve a ese momento donde tú decides aprender a sanar. Uno. Dos. Tres. Ya estás ahí. Soy voluntario. ¿Soy voluntario? Sí. Necesitan que venga para ayudar a las personas a recordar y a sanar. A recordar y a sanar. Y dime, ¿de dónde vienes? ¿Cómo se llama de ahí donde vienes? Es Flamig. ¿Flamig? Sí. ¿Y eso qué es? ¿Es una estrella, un planeta, un lugar? Planeta. ¿Es un planeta? ¿Y hay muchos voluntarios como tú? Sí. Nos piden ayudar. Para los cambios del planeta Tierra. Nos piden ayuda para los cambios del planeta Tierra. Sí. Y dime, ¿qué capacidad traes tú al planeta Tierra? ¿Cómo los vas a ayudar? ¿Traes alguna capacidad especial? Aquí en la Tierra le llamamos dones o capacidades especiales. ¿Traes alguna? Sí. Las manos son un canal de energía que puede limpiar a las personas. Las manos son un canal de energía que puede limpiar a las personas. Cuando dices limpiar, ¿te refieres a sanar? Sí, física y espiritualmente. Bien. ¿Y eso cómo lo haces? Con la voluntad divina. Pedimos al Padre que nos dé su energía y poniendo las manos y transmitiendo esa energía amorosa del Padre hacia las personas que lo necesitan. La energía amorosa del Padre hacia las personas que lo necesiten. Qué bonita misión escogiste. ¿Me puedes decir tu nombre? Surus. Surus.
Surus, ¿y ahí en tu planeta se enferman? No. No. Bien. Son energía y vibración. Es energía y vibración. Surus, ¿tú quisieras, con esa energía divina, con la energía del Padre, quisieras sanar el cuerpo físico de mi amigo Gerardo? Sí. Bien. Entonces hazlo. Yo guardaré silencio para no interrumpir. Maravilloso. Eso significa que desde hoy sanará su tristeza. No hay tristeza. ¿No hay tristeza? No, es algo que él cree. Pero es temor a cumplir su misión. Temor a cumplir su misión. Pero lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien. Sí. Surus, ¿quisieras potencializar esa capacidad especial que Gerardo trae para sanar y ayudar a las personas? Sí. ¿Como médico lo está haciendo bien? Sí. Pero con energía lo haría mejor, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Quieres potencializar esa capacidad? Eso significa que hoy sana la rinitis alérgica. Sí. Él cree que tiene un factor emocional. ¿Eso es cierto? Es creencia nada más. Es creencia. Al creerlo, luego está creando, pero ya está. Excelente. Eso es cierto. Al creerlo, lo está creando. Bien. Y ahora, Surus, que hablas de creencias. Mi amigo Gerardo tiene una creencia arraigada y es lo que le ha vendido la sociedad. Él piensa que dejar de fumar es muy difícil. No.
¿Quieres ayudar? Hay entidades que están adheridos a él y que le están estimulando este vicio. Hay entidades adheridas a él. ¿Quisieras retirarlas? ¿Es posible? Sí. Bien. Entonces, por favor, retire esas entidades que estimulan esa adicción. Surus, quisieras traer a la pantalla mental de mi amigo. Quisieras traer a toda tu familia. Para que recuerde de dónde viene. Bien. Trae a su pantalla mental esa imagen de su familia, porque esa familia lo hará fuerte, lo hace valeroso, lo hace compasivo, lo hace valiente. ¿Está ahí, Gerardo? Sí. Y dime, ¿cómo es tu familia estelar? Vienen de otra galaxia. Vienen de otra galaxia. Son altos. Irradia mucha, mucho amor, mucha paz. Irradian mucha paz y mucho amor. Sí. ¿Estás feliz? Sí. Eso. Ahí. Hay muchos más trabajando conmigo. ¿Hay muchos más trabajando conmigo? Sí. ¿Y eso cómo es? Platícame para mi aprendizaje. Somos un grupo que venimos de este planeta que es de una, de otra galaxia. ¿De Flaming? Sí. Es un grupo que nos pidieron voluntariamente si queríamos venir a ayudar a la transformación de Gaia. ¿A la transformación de qué? Gaia. ¿Qué es Gaia? Gaia, el planeta Tierra. ¿Gaia es lo mismo que el planeta Tierra? Sí. ¿Ustedes le llaman así? Sí. Bien, ahora pon ahí en tu corazón mucha paz, toda esa paz que tu familia trae consigo.
Llénate de esa energía bonita. Su luz para mi aprendizaje, ¿me quieres decir si hay más como ustedes que deciden venir a ayudar a Gaia, a la Tierra? Sí. Somos... La voluntad del Padre es ayudar a este planeta a su transformación. Hemos venido a este planeta de varios sistemas, de varios planetas y varios soles y varias dimensiones. ¿De varias dimensiones? Sí. La energía planetaria, su nivel vibracional. Y su transformación. Y su transformación. ¿Y de qué manera lo hacen? Hay varias objetivos que tenemos, algunos despertando conciencia, otros sanando enfermedades, otras con la simple presencia aumentamos el nivel vibracional de este planeta. Si los quisieras retirar del cuerpo físico y etéreo de mi amigo para que pueda realizar bien su misión, su voluntariado. Sí. ¿Me quieres decir que vas a retirar? ¿Tú qué sabes que le entorpece? La inseguridad. Uno se siente seguro, pero está haciendo lo correcto, pero él no sabe el camino, está inseguro del camino que está tomando, pero está bien. Está bien.
Entonces retira todo eso para que pueda cumplir su misión, la que él escogió. Gerardo, ¿le quisieras preguntar algo más a Surus? No. ¿Te sientes bien? Sí. Excelente. Toma todo lo que debas de tomar de tu familia. Y recuerda de dónde vienes, sabiendo que lo que vives y experimentas aquí, en Gaia o en el planeta Tierra, solamente es parte de vivir, parte de estar en esta dimensión. Sí. Eso es todo. Entonces las emociones terrenales, terrícolas, como llorar mucho, no son tan importantes, ¿cierto? No, es mejor estar con un nivel vibracional alto. Exacto, con un nivel vibratorio alto. Contento, uh-huh, y agradecido de todo lo que ocurre, todo lo que experimentamos y vivimos. Todas son experiencias que nos ayudan al crecimiento. ¿Qué quieres preguntar a Surus? ¿Cuál es tu misión con Gabriel y Sofía? ¿Qué les viniste a enseñar a ellos? Porque aún sin ser tus hijos biológicos, te sigues haciendo cargo de ellos, ¿cierto? Sí. Bien, ahora pregúntale, ¿qué les viniste a enseñar? No estamos reconociendo en este nivel, en esta vivencia, para crecer juntos. Su misión ya es ya aceptada, y lo que tengo que hacer es ser un apoyo para ellos. Ser un apoyo para ellos. Sí. Bien. Para que puedan completar su misión. Para que puedan completar. Excelente. Maravilloso. Surus, ¿quieres llevar en el tiempo a Gerardo? A ese momento donde se origina ese miedo a las iglesias, a las cúpulas, a esos lugares tan altos. ¿Quieres llevarlo en el tiempo ahí? Para que entienda de dónde viene y pueda soltar eso. Sí. Bien.
Y dime, Gerardo, ¿ya estás ahí? Veo luz blanca. Veo luz blanca. Avanza. Como si flotaras. Avanza y ve al momento donde se origina ese miedo a los espacios elevados, a las cúpulas, o a los picos, a las varillas, a las salientes. Ve ahí, avanza en el tiempo. El tiempo no existe, es relativo. Solo avanza. Uno. Permite que tu espíritu te lleve, acompañado por Surus. Dos. Tres. Y dime, ¿ya estás ahí? Soy un prisionero. ¿Cómo? Me atraparon en una batalla. ¿Una batalla? Sí. Revisa todo tu entorno, todos los detalles. Y dime, ¿estás en una batalla? Sí. Bien. ¿Qué año sientes que es ahí? ¿1970? 1970. 970. 970. ¿Es una época muy antigua? Sí. Bien. ¿Y qué nacionalidad tienes ahí? Somos nómadas. No tenemos nación. Somos nómadas. ¿Tienes algún nombre? Garus. Garus. ¿Y están peleando con otra tribu? Sí, pero me atraparon. ¿Te atraparon? Fui prisionero. Fui prisionero. ¿Y qué te hacen ahí, Garus? Me torturan. Me torturan. ¿Con qué te torturan? Me tienen encadenada. Con hierro caliente me quitan los ojos. ¿Con algo caliente me quitan los ojos? Sí, con un hierro caliente. Con un hierro. Congela esa imagen ahí. Congélala y flota. Observa desde arriba. Haz un puente a la vida actual de Gerardo. Y dime, ¿cuáles son tus conclusiones?
un dolor que he sentido hace mucho tiempo. Pero es lejano. Eso tiene que ver con los picos que te dan miedo. Sí. Con las varillas. Sí. Con todo lo que se dirija hacia tu ojo. Sí. ¿Cierto? Ahora que te das cuenta que no pertenece a esta vida, como Gerardo, ya lo puedes dejar pasar. Sí. Déjalo en el pasado, eso no es tuyo, no te corresponde. Eso le corresponde a Garus, a ese nómada. Y dime, ¿mueres ahí? No en ese momento. No en ese momento. ¿Mueres a causa de la tortura? Sí. Bien. Y dime, Garus, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? ¿Significa que vas a la luz? Sí. Maravilloso. Ahora yo quisiera saber, ¿qué fuiste a aprender ahí? Si el universo lo permite, ¿quieres revisar esa vida? Llevaba una vida muy inhumana, mataba, solo obedecía órdenes. Mataba, obedecía órdenes. Sin pensar en el dolor. Sin pensar en el dolor. No veía el daño que yo hacía, solamente cumplía como un guerrero. Solamente cumplía como un guerrero. Los enemigos me atraparon, me encarcelaron. Y por diversión me sacaron los ojos. Te sacaron los ojos y te torturaron. Sufría mucho. Tiempo, unos días, y después morí. Desde esa dimensión donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Gerardo? ¿Qué es tu misma esencia? Que abra los ojos. Abre los ojos. Pero no los ojos físicos, sino del alma. Los ojos del alma. Ve más allá y cree lo que ves. Siente lo que ves. Ahí encontrarás a la luz divina que nos acompaña a cada uno.
con el corazón. Gracias por el mensaje, Garus, que es muy hermoso. Te doy las gracias por tu ayuda y me despido de ti. Gracias. Sigue tu proceso en la luz. Que la paz del universo te siga acompañando siempre. Gracias. Gerardo, despídete de Garus y dale las gracias. Porque vamos a regresar con Surus. Y casualmente en esa vida, donde solamente eres un guerrero que recibe órdenes y las ejecuta, ahora en esta vida como Gerardo regresas como un médico. ¿Te das cuenta? El universo te da la oportunidad de calmar el dolor en las personas. ¿Te sientes feliz por eso? Sí. Bien, llénate de agradecimiento. Y pregúntale a Surus, ¿qué relación tienes con Elena y Rosario? Si es posible, que nos diga. Si vienen de otras vidas, si solo se conocen en este plano. Si es posible, que nos conteste. Elena es una compañera. ¿Cómo? Elena es una... es una almita que... necesita mi apoyo nada más. Bien. Y nos conocemos de tiempo antes. Bien. Mi Rosario es mi familia del alma. Cuando nos juntamos, nuestra vibración crece. Nuestra vibración crece. Es mutua. Nos hemos encontrado en otras vidas. Bien. Muchas. 30, 40. ¿En todas esas vidas? Hemos compartido. Por eso es que te sientes tan cercano a ella. Sí. Bien. Ahora pregúntale a Surus. Si continuará solo en esta vida, si esa es parte del aprendizaje. Es aprendizaje. Bien. Es aprendizaje. Sí. ¿Le quieres pedir a Surus como último favor?
si puede alinear tus chakras y equilibrar tus energías. Sí. Bien. Surus, te doy las gracias por la asistencia, por la ayuda, por el aprendizaje. Y me despido de ti. Sigue tu proceso ahí en la luz. Que la paz del universo te siga acompañando siempre. Gerardo, dale las gracias también a Surus y despídete de él. Y pídele que te deje ahí en el momento de tu nacimiento, que te lleve ahí. ¿Ya estás ahí? Observa desde arriba esa imagen. Observa cómo todo es un aprendizaje. Es la interpretación de un papel, como en el teatro, como en el cine. Tenía que ser así, ¿cierto? Sí, fue mi decisión. Ahora que te das cuenta que fue una decisión, porque tú escogiste, porque eras voluntario, de venir a trascender, ayudar a las personas en este plano. ¿Quieres disculpar a mamá su falta de amor, sus errores, ya que te das cuenta que solamente era parte del aprendizaje? ¿Lo quieres hacer desde tu corazón? Desde ahí hazlo. Y trae a tu pantalla mental la imagen de tu familia estelar. Esos sí son tu familia. Estos de acá son tus familiares. Y ahora que ya has disculpado a mamá, porque sabes que fue una decisión, parte del aprendizaje, me entregas esa tristeza, yo me la llevo. Deposítala ahí en mi mano. Y estate listo porque nos vamos a deshacer de ella. Ya no hace falta. No se adapta con la realidad ni con tu misión. ¿Estás listo? Sí. Bien. Ahora siente cómo me estoy llevando esa tristeza, resentimiento, dolor, esa emoción, la que sea. La estamos llevando, no la estamos llevando, ya no hace falta. Hazte consciente. Vámonos, vámonos, vámonos fuera. Y ahora pon algo lindo ahí. Pon mucho amor, por bondad,
alegría, prosperidad, abundancia, salud, bienestar. Porque estando bien tú, podrás ayudar a muchísimos pacientes, muchísimas personas con sus cuerpos doloridos y sus almas quebrantadas. ¿Podrás hacerlo? Bien. Cada vez que huelas y percibas el olor a tabaco, te recordará esa escena, ese aprendizaje con Surus. Ya lo retiró. Ya no hace falta que te lleves esa chimenea ambulante a tu boca. Ahora pon ahí mucha alegría, bienestar, salud. Y prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás listo? Sí. Llénate de ese amor. Llénate de esa paz. Y potencializa en tus manos esa capacidad especial. Para nosotros en este plano es muy especial. Y muchas personas te esperan. Necesitadas de salud. Uno, estamos regresando. Dos, te sientes ligero y liviano. Cualquier pesadez de tu cuerpo se va, fuera, desaparece. Fuera, ya no la necesitamos. Te sientes ligero, como flotando. Dos, estamos regresando. Cualquier incomodidad se va. Tres, dueño de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a casa, dormirás muy profundo, profundo, integrando toda esa información que hoy recibiste, alegrándote, sorprendiéndote de todas las bendiciones que han llegado a tu vida y que están por llegar. Tres, seguimos regresando. Conforme vaya pasando el tiempo, te sentirás cada vez mejor, lleno de alegría, lleno de entusiasmo. La pereza se va, desaparece, porque desde hoy recuerdas a qué viniste. Cuatro, estamos regresando y te sientes muy feliz. Cinco, despierta. ¿Todavía es de día? ¿Eh? ¿Todavía es de día? Gracias. ¿Cómo cuánto tiempo piensas que llevas ahí? ¿Mucha? No sé, fue largo, muy largo. ¿Cómo cuánto? Déjame largo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo cuánto crees? No sé. ¿Más o menos? Pues, no sé, ¿qué habían pasado? No sé, unas 6 horas, ¿no? Como 6 horas. Sí, dije, ay. ¿Se te hizo demasiado así, largo, así, mucha? Pues que fue un viaje muy intenso. ¿Verdad que sí? Sí. De mucho aprendizaje, ¿no? Sí. Muy bonito. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Muchos mensajes bonitos, lecciones, recordar que viniste. Eso estuvo muy bien. Llevamos un poco más de una hora. Ah, ok. Perfecto. Estamos en tiempo. Ah, ok. ¿Te estabas preocupando por tu amiga allá afuera? No sabía. No, está todo bien. ¿Te sientes contento? Sí, bastante. Creo que son respuestas que estaba buscando, porque son pues muchas dudas, ¿no? Que de repente uno se carga y después ya se van aclarando. Y qué bueno que se aclaren, porque entonces ya tienes un rumbo. Exactamente. No es lo mismo estar trabajando sin rumbo, sino nada más para vivir. Y dices, ¿y qué más hay? Sí, porque de repente, bueno, y ahora que sigue, ¿no? Exactamente. Es importante tener un rumbo, no solamente ir, ¿verdad? Exactamente. Pues,
Y bueno, y no sé qué, que no me imaginaba, pero pues bastante bien. ¿Verdad que sí? Sí, muchas gracias. Gracias a ti por haber confiado. ¿Qué le dirías a una persona que viene por primera vez y que trae todos esos pensamientos en su cabeza? Dudas, inquietudes, ¿qué le dirías? A una persona, pues que confíe en lo que dice su corazón. Porque a veces la mente nos juega, bueno, nos bloquea cuando pensamos, que cuando creamos una expectativa, nos bloquea y o nos da miedo, o y a veces el sentir es lo más importante para poderse uno abrir y arriesgarse. Y a veces, pues, no a veces, pero en general le va mejor cuando se abre el sentimiento. Por supuesto que sí. Siempre que uno se abre y se deja fluir, siempre los resultados son buenos. Exactamente. ¿Verdad? Cuando metemos la cabeza y estamos con nuestro razonamiento. Efectivamente. ¿Cuántas horas hicieron hasta acá? Contando el don de la pérdida. ¿Con todo la pérdida? Ah, pues salimos a la 1:00 a.m, 1:30. Y llegamos aquí a las 10. Pero bueno, con la pérdida y todo. Con la pérdida y todo. Pero sí, vale la pena. Vale la pena, claro, pero que sí. ¿Quisieras compartir tu experiencia? Me parece que es buena, de mucho sí. aprendizaje. Y le va a ayudar mucho a las personas que la puedan ver. Si estás de acuerdo en compartirla. Sí, claro. Bien, ¿quieres decir la fecha? Hoy estamos a 30 de julio del 2015. Eso, muy bien. Quédate ahí un momentito.